soy Carolina Crespita Rodríguez, boxeadora profesional, campeona del mundo. Cuando chica, yo era bien peleadora. Yo me crié en una población, la Pincoya, y siempre andaba los puñetazos, los golpes. Yo he tenido la suerte de tener un entrenador, me entrena igual que un hombre, exige el doble que un hombre. Logré ser campeona del mundo gracias a él. Detrás de una boxeadora hay esfuerzo, hay perseverancia, hay mucha garra. Yo sentía sí o sí que iba a ser campeona del mundo. Siempre iba con la convicción que iba a ganar y me lo traje gracias a Dios el cinturón. Lo que buscamos nosotros acá es una campeona. Mi nombre es Javiera, yo vengo de la quinta región. Yo soy de Calama. ¿De Santiago? Castro, de Chiloé. Yo soy de Santiago. De Coyhaique. De Coyhaique. Puente Alto. Y yo vengo de Los Arnechea. De Castro, de la isla de Chiloé. Ansiosa, motivada. Creo que van a ser un antes y un después para el deporte. Me siento un poquito nerviosa. Acá estamos, con todas las pilas puestas. Acá me estoy vendando y me tengo que poner esto porque tengo los nudillos todos rotos. Para mí es un privilegio poder entrenar con la Crespita. Participar en cosas así, boxeo sobre todo, que me encanta. No, feliz. Y aprender de la Crespa Rodríguez, eso quiero, aprender mucho de ella. No es por ser egocéntrica, pero yo siento que igual mi nombre es como súper... Power, me llamo Gloria Bravo. La Loba Lantaño. La Loca Monasterio. La Fiera. La Muñeca. Cabrona. Chipita. Sarah Connor. Ha llegado muchas niñas, con experiencia, sin experiencia, diversidad de edades. Tengo 22 años. 46 años. Tengo 23 años. 43 años. He visto mucho nivel, me sorprende que chicas que no tienen nivel le ponen corazón, le ponen power, incluso más que algunas que tienen competencia. ¡Stop! Soy una boxeadora y tengo que tener el corazón y la garra para hacerlo. Eso es un boxeador, corazón. Bueno, mi relación con los deportes de contacto partió hace aproximadamente 7 años. Empecé a los 14 y me quedó gustando. Tengo ya 14 combates. La verdad, esta es la primera y me gustó. O sea, sabía que era buena para los combos, pero no sabía que tanto. Kickboxing compito. Tengo 10 peleas, soy campeona sudamericana y este año también clasifiqué al Panamericano de Kickboxing. A los 12 años encontré el karate y me desarrollé por 10 años en esta actividad. Eso es. Bueno, cuando era más chica tenía mi hermano mayor que falleció y él boxeaba. Y él me estaba así como, o sea, jugando, sí, obviamente. Pero siempre me enseñaba así como... Perdón. No puedo. Nosotros llevamos casi 9 años de relación. Y hace poco me dijo que de verdad no le interesaba que yo hiciera estas cosas. Y me dijo, tú vas a ese casting y yo me voy de la casa. Y en un rato más me vienen a dejar los niños. Y no sé qué va a pasar después. Mi viejo era 1,86 m. Muy musculoso y falleció hace poquito, así que créeme que yo daría todo porque supiera que estamos haciendo esto. Oh, tengo el corazón así. Me gusta mucho cuando, no sé, Jessica golpeó más de alguna seco, directamente seco, y quisieron seguir compitiendo. ¿Paramos? Eso te demuestra que podemos tener varias chicas que podrían llegar lejos, llegar a ser competidoras. Puede haber una gran camada de chicas que pueden lograr mucho. Hoy tienen que dar el todo por el todo, ya que el equipo ganador tendrá la opción de elegir a la rival del equipo perdedor. Capitana del equipo azul, ¿quién será su representada? Nuestra representante será Victoria. Yo elijo a Vanina. Box. Hay un antes y un después de este programa, de todas maneras. El boxeo para mí es como tu primer amor. Cuando uno nace para hacer algo.
quiero competir, quiero ganar, no le tengo miedo a nada. Sí, me veo en la final. Obviamente quiero ganar. Yo quiero subirme arriba del ring, yo quiero cumplir con eso y quiero ganar. Te aseguro que vamos a sacar una campeona de acá, te lo aseguro. Si están acá y quieren realmente estar acá, entonces pónganle ganas. Esto no es un juego, es una competencia.